Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, pues que hago directos en Twitch casi todos los días. Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, chicos, vamos a ver, porque el otro día, me salió primero por TikTok y luego me salió por Twitter que lo compartió Wall Street Wolverine, y es un vídeo que es una fantasía, es una puta locura de vídeo, ¿vale? Es una señora a la que una televisión, que no sé qué televisión es, se llama Rep TV, no sé de dónde coño es esta televisión, está el reportero haciendo entrevistas por la calle sobre qué opinan de la guerra que hay entre Rusia y Ucrania ahora mismo, ¿vale? Y cómo creen que se puede acabar con la guerra. O sea, es lo típico que van por la calle preguntando a gente random, en plan de, ¿qué opinas de la guerra? ¿Cómo acabarías tú con esto? ¿Qué crees que es lo mejor para acabar con el conflicto? Y la respuesta de esta señora es que es tan surrealista. O sea, es que es muy surrealista, ¿vale? Pero es que luego os traigo una cosa con la que vais a flipar de esta señora. Vale, vamos a ver primero. Bueno, antes de nada, ¿vale? Casi se me olvida. Tenéis aquí el Twitter de Lada Estafas, que es el Twitter de mi moderadora, ¿vale? Lo tendréis en la descripción. Y esta cuenta es para que le mandéis a ella los temas que yo pueda comentar en directo. O bien cosas de feminismo, o de política, o de salseos para el canal de salseo. Se lo mandáis a ella por DM y ella me los manda a mí, que tiene los DMs abiertos, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dejaré en la descripción y en un comentario fijado, ¿vale? Y dicho esto, vamos a ver a la señora esta, a ver cómo acabaría ella con la guerra, ¿vale? Vamos a ver. Le doy, porque vais a flipar. Vale. ¿Empiezo? Sí. Empieza. Mira, para mí está clarísimo. El primer paso que tenemos que hacer es, desde España, dar ejemplo y ser todos veganos. El veganismo es lo que va a salvar el mundo. ¿Por qué? Si una persona está llena de parásitos intestinales, es violenta, es conflictiva, etc. Lo primero es la dieta que lleva uno. Claro que sí. El veganismo es esencial, aunque me mires con cara rara. Es que me cago en la puto Putin, tío, que se hincha chuletones el cabrón y está lleno de parásitos intestinales y por eso decide hacer guerras. Es que, joder, es lo más surrealista que he visto en mi puta vida. Me gustaría ver la cara, porque la putada es que solo se le ve la mano, tío. Me gustaría ver la cara de la persona que le está entrevistando en este momento, tío. Tiene que ser un poema, en plan de, he ido a pillar con la más loca de toda la puta calle, tío. Brutalísimo. Que le preguntan, es que, atención, la pregunta es, ¿cómo crees que España puede ayudar a acabar con esto? Y la otra, pues haciéndonos todos los españoles veganos. Lo he experimentado en mi propio cuerpo. Vale, evidentemente a lo de lo he experimentado en mi propio cuerpo y tal, vale, yo puse esto. Parece que la marihuana está dentro de la dieta vegana, porque ella dice que es vegana, ¿vale? Como os digo, bueno, resulta que Ana me ha dicho, o sea, yo ya pensaba comentar esta locura porque digo, es que esto es una fantasía, esto tengo que comentarlo yo, por favor. O sea, la forma de acabar con la guerra es dejar de comer carne, hijos de puta, que os hincháis a chuletones. Esta señora está ahí a tope con Alberto Garzón. Entonces, me ha dicho Ana que resulta... que por cierto, me ha dicho que eso se lo pasaron por el Twitter. O sea, esto que vamos a ver ahora se ve que se lo pasaron al Twitter de la estafa, se lo pasó a alguien. Vale, pues vamos a ver ahora, porque resulta que esta mujer ha salido en First Dates, que ya comentamos ayer un tema de First Dates, que salió una... Es que ahí llevan cada personaje, os lo dije. Cuando comentamos lo de la chica esta feminista que le preguntaba al chico en la cita si es hombre o hombre, ¿vale? Os dije que en First Dates salían muchísimos personajes muy variopintos. Esta señora ha salido en First Dates, pero es que vais a flipar con la dieta que hace esta tía. O sea, vais a flipar. Es que es normal, o sea, es normal que suelte las burradas que dice con lo que se toma, ¿vale? Bueno, esto se lo ha pasado a Ana, ¿vale? Al Twitter de Ana Estafas. Vale, vamos a verlo. O sea, es que... no tiene desperdicio, ¿eh?
Tienes una extraordinaria forma física, te cuidas mucho, ¿qué? Ayuno muchísimo. ¿Ayunas? Ayuno. Pero eres vegetariana, eres vegana, eres... Fui vegana, luego crudivegana. ¿Crudivegana? Luego liquidariana, 2 años. ¿Qué? ¿Liquidariana no suena como a, yo qué sé, en plan... o sectario? Rollo, somos los liquidarianos. O más bien a alienígena de Star Wars, en plan, los liquidarianos. ¿Sabéis? Como los mandalorianos. Pues lo mismo, pero en plan... El hermano malvado chungo del mandaloriano, el liquidariano. Años enteros sin comer nada sólido. Entonces, para venir aquí no he comido nada. ¿Nada? Nada, solo he bebido. O sea, los liquidarianos deduzco que solo beben líquidos. ¿Vale? Ya está. ¿Qué mentas? Pues bebo agua de coco. Sí. Mi propia orina. Cuando he visto esto, digo, no puede ser real. Es que no puede ser real. O sea, ya me parecía una puta locura. Lo de, vamos a hacernos todos veganos para acabar con la guerra, porque tenemos parásitos intestinales y de ahí sale nuestra violencia y maldad. O sea, ¿vale? Para esta mujer, por lo menos la guerra ya no es culpa de la masculinidad tóxica. Es culpa de los parásitos intestinales de los chuletones. Lada, estoy almorzando. Pues creo que te he jodido un poco el almuerzo con lo de que bebe su propia orina. Gracias, Ruka. Sí, sí, habéis oído bien. Se alimenta solo de líquidos porque es liquidariana. Y bebe agua y su propia orina. Muy fuerte todo. O sea, de verdad, muy fuerte todo. Y... Perdóname, esto... Orinoterapia. Solución de continuidad. Según te lo bebes. Lupin. Se llama Lupin. Creo que mi familia me ve muy rarita. Tú imagínate. Normal. O sea, normal. Normal. Tu familia te ve rara porque eres rara, tía. O sea, es normal. No me jodas. Yo ahora veo, yo qué sé, mi prima, ¿vale? Y me dice, me voy a... O sea, la veo que se va al baño, orina con un vaso y luego se lo bebe, así calentito, recién salido. Y sí... Mi prima sería la rara de la familia. Pues es normal que tú seas la rara de la tuya. O sea, es que es lógico. Por lo menos su familia es normal, menos mal. Imagínate soltarle esto a alguien que no está en lo mismo rollo. Y entonces, incluso creo que han creado un grupo de Facebook que se llama Brexit para no... que yo no les dé tanta información de este tipo. Y me parece bien. Es que es buenísimo, tío. Es que es buenísimo. Se ve que es lo típico que tienes el grupo de WhatsApp y a lo mejor hay algún amigo del grupo de WhatsApp, o sea, algún amigo que tú tienes siempre. Siempre hay un grupo de WhatsApp con unos amigos y luego tienes otro grupo de WhatsApp en los que hay algunos amigos del otro grupo que no tienes en ese, ¿vale? Pues esa chavala, su propia familia, tiene un grupo de WhatsApp que se llama Brexit, donde no está ella. O sea, es un grupo de Facebook, perdón, donde no está ella. Para que deje de pasarles mierdas de cómo se ve su meado. Es que es normal, tío. Es normal que diga lo de que la guerra la vamos a acabar haciendo vegetarianos. Si es que el ácido de la orina le tiene que haber afectado al cerebro, no me jodas, tío. Hostia puta, chaval. Yo creo que esta mujer, que se lo he dicho a Ana, digo, a ver, esta mujer, su dieta son líquidos, o sea, agua, su propia orina y posiblemente, y dudo equivocarme, también los porros, porque si no, no me lo explico, de verdad. Qué fantasía de persona, Dios.